hay que atrás de la línea, pero está tranquilo, digamos, no hay cola larga para pagar, están todas las cajas, todas, absolutamente todas habilitadas. Muy bien. Desde la 1 hasta la última están habilitadas para agilizar la compra. Está buenísimo el Super San José. El momento de comprar es now. Se lo ahora. Tiro en inglés para, se lo tiro en inglés porque yo soy multi, así, de idioma. Ah, bueno, sos políglota. Sí, bueno. Sí, es lo único que me sé, igual, Bueno, vamos a tener que recorrer, a ver, góndolas, a ver qué productos tenemos en el súper. Bueno, me iba a quedar acá, pero bueno, está bien. Vamos a recorrer. Me quiero hacer trabajar. Usted sabe que yo me agito con esto, Despacio, no hay apuro. Me voy al sector cárnicos. Sí. Está allá al fondo. La gente me mira, ¿viste con quién habla? Estoy en una radio, señor. Buenos días. Buen día, señora, ¿cómo anda? Bien, feliz Navidad. Ahí está. Acá estamos en vivo, la chica trabajando. Bueno, acá estamos, sector carnicería, mi querido. Sí. Mire, vamos. La cola que hay. Ahora, hay que ir ahora. Pero mostrame ahí, mirá. Este es el momento. Acá con un vecino. ¿Qué va a comprar, mi querido? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué va a comprar? Y un pedacito de asado, somos tres, así que un pedazo de asado. Tranqui. Un poco de chinchulín, que siempre nos gusta. Ahí va. El chinchu, ¿cómo lo preparamos? A ver, de paso tiremos un tip. Me gusta. ¿Lo ponemos así, le sacamos un poco la grasa y lo ponemos o lo preparamos? No, el secreto con la grasa. Mirá. Lo corto en medallones, redondito, lo pongo en, lo lavo bien. Sí. Después, sal gruesa y un poquito de vinagre. Y lo dejo macerar un 20 minutos. Tiene que tener un poquito de vinagre. Y ahí a la parrilla, después, cuando tenés la brasa. El porqué de la grasa es porque cuando se empieza a encoger, la grasa, ¿qué hace? Que no deja que... Y le damos todo al chinchulín. Después se lo recortás y listo. Porque sin la grasita no es lo mismo el chinchulín. Tiene que tener la grasita. Buen tip. ¿Escuchó usted en Sí, perfecto. Ya tomé nota. Y un poquito de vinagre, es el secreto. Y vinagre, bueno. Cosa que lo voy a tomar porque compré chinchulín para esta noche, le digo. Ajá. Tengo chinchulín. Le voy a hacer caso. ¿Qué pasa con el riñón, por ejemplo? ¿Cómo es el trabajo el riñón? El riñón, bueno, lo abro a la mesa. También con la grasita, no le saco nada. Siempre con la grasa así como viene. Lo abro en medio, sal gruesa. Y a la parrilla, nada más. Bien. Hay que dejarlo que se ponga bien crocante. Obvio, bien, sí, que se haga despacito, viste que tarda. Una hora y media, dos horas, tranquilo, okay. Despacio. Y ahí te va a salir perfecto. ¿El chorizo, al principio o a la mitad de la cocción de todo? No, el chorizo después de los chinchulines, primero los chinchulines, el riñón, el asado, y después a mitad de cocción el chori. Sí, porque si no te va a salir antes. Bueno, tiramos unos tips. Un experto. Mirá, ahí están preparando una costillita al San José. ¿Qué tal la carne de San José? No, de primera. Y la atención de los muchachos, excelente. Vamos, mirá, ahí todavía. Tenemos el mejor de todo. Mirá, el mejor, dice. Mirá. Ahí lo tenemos, al mejor. A ver, mirá lo que se lleva el hombre, Mirá. Ay, mirá. Esto del medio, ¿no? Esto es del medio. Upa, lindo pedacito, Lindo pedacito. Ahí está, mirá. Bueno, escuchame una cosa, Cristian, que vayan ya a la carnicería, que están ahí disponibles los muchachos para atender. Pero este es el momento. Es el momento ideal, no se dejen estar. Este es el momento de la carnicería. Dios, gracias, gracias, felicidades, feliz Navidad para todos. Estamos saludando a todos acá, perfecto, todos, José. Perfecto. ¿Dónde quiere que vaya? Porque estamos de recorrida. Donde la gente, vos quieras, Donde vos quieras, Cris. Me agito. Ahí tenemos el sector de los productos navideños, cerquita. Sí, ¿cómo está la vacuna? ¿Llegó el avión? Llegó. Minutos después. Cuénteme. De las 10:30. Qué bueno, ya tenemos las 30.000 dosis en la Argentina. Exactamente, Cris. Qué lindo, qué esperanzador, me encanta. Con lo cual, bueno, va a haber novedades próximamente. Seguramente son 300.000 las dosis, 300.000. Ah, 300.000, 30. Sí. No, 300.000. 300.000. No íbamos a quedar corto, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos. Somos 55 millones, ¿cómo se llama? No, va a ser por etapas. Bueno. Hay pan dulce, el mantecol, el budín. Todo. Postre, todo. Leí la mesa dulce. Ahí le muestro todo esto, pero insisto que pueden venir a comprar el súper ahora. Está tranquila la cosa. Yo pensé que me iba a encontrar con...
con mucha gente, a último momento. No. Pero no, bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Ahí ya estamos viendo la bodega. Sí, ¿qué quiere tomar? Y vamos al brindis, ¿puede ser? Un champucito, ¿quiere? Sí, puede ser, cualquiera. Sí, cómo no, yo le llevo lo que usted me diga. Mira, a ver, ¿qué tenemos? ¿Un barombé quiere? Ah, bueno, puede ser, sí. ¿Tiene plata ahí en la billetera? En este momento no. Bien, entonces, ¿qué quiere? ¿Se lo lleve? Gratis, ¿no? Escúcheme. Mire. Bueno, está ese valor. Ok, bueno. 500 pesitos. Casi, menos de 500. 468. Bueno, ahí está, vinito tinto para el asado. No me va a tomar con blanco el asado, ¿eh? No, bueno, pará, hay gente que lo tomará. Yo, no es mi caso. No, el asado con tinto. No, blanco no. ¿Malbec o Cabernet? Ahí me mató, no tengo ni idea. Bueno. ¿Malbec o Cabernet para el asado, señor? Malbec. Bueno, ahí. Perfecto. Ahí está, Malbec. Listo, vamos a hacerle caso, vamos a comprar un Malbec. Bueno, ahí tiene para la rusa, sí. La ensalada, estoy hablando, ¿no? No la vacuna. No, la vacuna no, la ensalada. La ensalada, ahí está. Todo el mundo con barbijo, muy bien, ¿eh? Muy bien. La zona de verdulería y frutería y demás, bueno, con gente ahí en el San José, es un clásico también. Con gente, pero bien. O sea, me sorprendió. Pensé que me iba a encontrar con más gente. Tengo un hincha de Racing acá, mirá. Está triste hoy. Está medio bajón acá. No es el momento. No le voy a preguntar nada, pobre. No. Boca pasó ayer, bueno, sí, ahí estamos. Tengo todo para... ¡Mirá los melones! ¿Usted quiere melones? Sí. Bueno, ahí está, voy a dar melones. ¿Melón con jamón? 127 para usted el kilo de melón. Bueno. Ahí está, bueno. ¿Melón con crudo? ¡Uy, qué rico! Ahí están las chicas de la verdulería. Buen día. La mostraron para que la vean en casa. Muy bien, ahí está. Están trabajando a full. Ahí está. La señora, ¿qué va a comprar, señora? Porno. ¿Qué cosa? Terma, pero para esta noche... el terma. No podemos por enfermedad. Ah, no puede tomar alcohol. No. Bueno, el terma va, hace tantos años el terma. Bueno, ¿qué va a comer? Arrollado de pollo al horno, que ya lo hice, con pimientos rellenos, manzanas... Esperá. Me interesa, Cris, quiero hablar con la señora porque yo lo tengo que hacer hoy. Bueno, espera, está hablando con Radio Power, con Julio... A ver, sí. Ahí le paso con la señora, le puede hablar. Buen día, ¿nombre, señora? No, espera que no lo tengo. Ok. Hola, buen día, ¿nombre, señora? Mirta, consulta, porque yo lo tengo que hacer hoy, el arrollado de pollo. ¿Algún secreto, algún tip que me pueda dar? No, jamón, queso, morrones. Y bien. Le puede poner ciruelas. Claro, agridulce. Pero para la elaboración, para que no me quede mal, ¿usted lo envolvió en algo, por ejemplo? Sí, primero le tiene que poner al relleno gelatina sin sabor, luego lo enrolla y le pone papel film. Ok. Y lo cocina así con el papel film. Bueno, ¿y cuánto tiempo al horno? Una hora. Ok, despacito se hace tranqui, ¿no? El de pollo, sí. El de carne lleva más. El de pollo, estaba hablando del de pollo, exactamente. Bueno, lo voy a tener en cuenta. ¿Lo ató usted, señora? ¿Cómo? ¿Lo ató? Sí, va atado. Claro, ahí está. Si no tenés hilo, bueno, no importa. Bueno, si no lo atamos queda mejor para el relleno. Bueno, feliz Navidad y que la pasen lindo esta noche. Gracias, soy de Rosario. Bueno, ahí está. Cada 3 meses. Ok. Bueno, ya conoce Pinamar entonces. Sí, hace 11 años que vengo. Claro. ¿Cómo está Pinamar? Es bien, pero algunos detalles hay que ir solucionando. Bueno. Y por favor, la gente con barbijo. No nos relajemos, muy bien, eso es lo que tenemos que decir también. Que está sin barbijo en las calles. Ajá. Pégale sin violencia. A Martín Yesa, por favor. ¿Qué ande con barbijo? ¿Martín, barbijo? Martín. A la gente lo apriete. Claro, señora, claro. Muchas gracias, feliz Navidad. Gracias. Pero tenemos tip. ¿Qué más quieres? Yo ya no. Rosarina. Rosarina, la señora. Muy bien. Rosarina, la señora, en Pinamar.
la gente que se ponga barbijo, tiene razón. Adiós, el amigo. ¿Cómo anda el amigo? Escúchame, en el San José están todos con barbijo, por lo que veo. En San José no vi ninguno sin barbijo. No, es que no se puede, no te dejan. Es más, te sanitizan las manos para ingresar y te piden el barbijo. Estamos en vivo, mire, llegó la vacuna. Llegó la vacuna, sí. Urgente, exacto. Llegó la vacuna, bueno ahí está, estamos. Todo el mundo con barbijo, quédese tranquilo. Perfecto. Bueno, Cris, queríamos saber eso. El termómetro del Super San José, ideal para ir a comprar la carne que te falte en el día de hoy, ahora, en este momento. Aparte, otro de los datos, afuera, ¿cuánta temperatura hacia afuera? 27. Bueno, acá adentro, y debe ser unos 11 grados. Ah, qué lindo. Está hermoso. Venga. Y además, Cris, acordate que tenemos el estacionamiento techado al lado, o sea que no tenés problema. Por supuesto. Espere, vamos a hacer una cosa. Espere, yo me muevo, Sí. Yo me muevo, ya nos vamos, Ahí está la gente entrando, gracias. Bueno. Feliz Navidad para todos. Ahí está. Vamos, espere, Sí, salimos. Que esto no le gusta a Raúl, el movimiento. No, este, no pasa nada, estamos en vivo. Este brusco, ¿qué hago? Medio largo el móvil, pero ya lo vamos a cortar, espere. Quiero ir al estacionamiento. ¿Le puedo decir que está habilitado el estacionamiento del subsuelo? ¿Usted lo sabía eso? No, desconocía. Bueno, está habilitado. ¿Pero para el público? Por supuesto. Bueno. Por supuesto, para el público. Acá me vengo, al estacionamiento. Ahí está el changuito, sí. Escuchamos. Están comprando, ¿eh? Sí, qué bueno. Compras media, puede comprar lo que quiera. Eso no. Y ahí está, bueno. El estacionamiento. ¿Alguna vez mostramos el estacionamiento nosotros o no? Creo que no. Bueno, ahí está, es la primera vez. Ahí está, perfecto. Bueno, Cris, excelente, claro, está techado. Fíjate, el sol a pleno le está pegando los autos afuera y acá están un lujo. Pero escúcheme, el San José está pensando en su clientela desde el día uno. Muy bien, sí, la verdad ahí. Eso quedó excelente. El tinglado además es muy grande, espacioso, quedó espectacular. Bueno, nos despedimos de acá, nunca vista la imagen esta. Dale. Nos encontramos en un ratito, si te parece. Te mando un abrazo, hasta luego. Gracias, un abrazo, adiós. Cristian Cagni, Móvil, Supermercado San José.